Curioso. Hola, buenos días, Mario. Fernanda, buenos días. Buenos días. Doctor, le quería pedir permiso, doctor, de ver si me podía retirar hoy unos 5 o 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos antes de la clase porque tengo que llegar temprano al trabajo. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que si cree usted que se pudiera posible salir 10 minutos antes, por lo menos yo, porque tengo que llegar hasta arriba del trabajo. Vamos a tomar unas muestras y me pidieron llegar un poco más temprano. Sí, claro, no hay problema. Voy a subir el taller. Ahora sí lo voy a grabar y lo voy a subir por si lo quieren revisar después. Y para también nos acompaña hoy, que es el grupo 364, que se revisa el taller. Bien. ¿Dónde trabajas, Mario? En un laboratorio, LAPSA, en Río, atrás de la Canaco, en una clínica. ¿Qué clínica? ¿En qué clínica? No te escucho. Ya no te vi, te congelaste. Bueno, vamos a empezar, chicos. Con los que estamos, 6:46 y estamos 6 nada más. Muy bien, entonces partimos de la base de que ya vieron ustedes los videos y que ya lo saben todo sobre URO. Entonces, vamos a ir viendo algunas imágenes y como siempre ustedes las van a ir describiendo. Les voy preguntando cómo se presentan aquí en mi pantalla, sin ningún orden en particular. Así es que, a ver, Mario, ¿ves esta imagen? Esta imagen en esta presentación, ¿cómo crees que se haya hecho este estudio? ¿Con una resonancia magnética? ¿Ves el hueso o no ves el hueso? Sí. ¿Entonces? ¿Un TAC? Sí. Acuérdate que en la reso el hueso es oscuro y en la TAC el hueso es blanco. Entonces es una UROTAC. Es una urotomografía. ¿Cómo crees que se hizo este estudio? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con cómo creo que se hizo? ¿Crees que...? Sí, ¿cómo se hizo? Pues... ¿Qué ves más bien? Bueno, dime qué ves. Pues puedo ver los dos riñones, o sea, todo el conducto. Ah, pues no es con medio de contraste y hacen que pase por todo el riñón y se colorea todo el conducto renal. Se llaman ureteres o ureteros. Sí. ¿Y qué más ves aparte de eso? La vejiga. ¿Y qué más? Y creo que es la aorta torácica descendente. ¿Qué es lo rojo? Son la vascularidad de los riñones. ¿Qué es la vascularidad? ¿Cuántos vasos tienen los riñones? No sé, una arteria renal. ¿Qué más? No sé, son todas las cuales, ¿no? Todos los órganos tienen tres tipos de vasos, ¿cuáles son? Arteriales, venosos y linfáticos. Correcto. Entonces,
En este caso, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cuál de los tres vasos estás viendo? ¿Arteriales, arterias? Exacto, entonces son arterias. Se ve la aorta, ve el riñón izquierdo, check. Check. La arteria renal izquierda, check. Check. Ahora, ve el riñón derecho, check. Check. ¿Qué onda con la arteria renal derecha? Más chica, ¿no? Vela bien. ¿Alguien ve algo? ¿Algo más? ¿Algo diferente? Chicos, los demás, ayuda. ¿Está igual la arteria renal izquierda comparada con la derecha? ¿Qué diferencia hay? Uno, está más delgadita, correcto, pero hay otra diferencia muy importante. ¿Que es doble la derecha? Correcto, Miros, es doble la derecha. Y fíjate bien de dónde nace la más delgadita de la derecha. ¿De dónde está naciendo? Te voy a ayudar. Esta es la gorda. Está naciendo de la aorta. Ahora vean la flaquita. ¿Ven de dónde nace? Pues nace como de la parte anterior de la aorta. De la parte anterior y a lo mejor como de la arteria renal izquierda. Fíjense qué interesante. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo le hicieron para que se vea la aorta con contraste y a la vez las vías urinarias con contraste? ¿Quién me dice? ¿No es una fase tardía del medio de contraste? Pero si la aorta está blanca, si fuera tardía ya no se vería la aorta. ¿Cómo le hicieron? ¿No es como una reconstrucción 3D usando como las unidades Hounsfield de cada uno? Estoy de acuerdo, sí. Pero si hubieras hecho, si, o haces, cuando hacemos una urografía, una UroTac, la hacemos que se denomina de tres fases, que son la simple, una arterial y una tardía de eliminación. Lo curioso en esta imagen es que están sobrepuestas la arterial y está sobrepuesta la tardía. Y eso se puede hacer por una reconstrucción o porque se hizo una doble inyección de medio de contraste. ¿Con una retrógrada? No, retrógrada no. Retrógrada es de abajo hacia arriba y entonces ahí, por vía retrógrada, o pacificas la uretra, o pacificas la vejiga, y hasta ahí. Los urólogos pueden meter un cistoscopio a un ureter e inyectar contraste, y entonces hacen lo que se llama una pielografía retrógrada. Cuando el urólogo hace la cistoscopía, ve el ureter, mete un catéter al ureter, y ahí inyecta contraste para ver el ureter que no pudimos ver de arriba hacia abajo, porque está obstruido por alguna razón. Eso se llama pielografía retrógrada. Pero nosotros, para ver en forma anterógrada las vías urinarias, las tenemos que hacer inyectando medio de contraste endovenoso, adquiriendo una fase arterial y luego una fase, podría ser una venosa, y luego ya una fase más tardía, que es de eliminación, que es a los 7, 8, 9 o 10 minutos, en lo que ya el medio de contraste se filtró por los riñones, llegó a los ureteros o uréteres y ya se opacificó la vejiga. ¿Comprender? Ahora fíjense bien. ¿Cuántas causas hay de hipertensión arterial sistémica? Causas de hipertensión muchas. Arterial sistémica. Muchas, pero la más común es idiopática. Ok. Y de las poquitas que no son muchas, ¿cuáles, como cuáles se te ocurre? Estoy estrenando taza. Pues por sobrepeso, por exceso de sodio. Se centran en la idiopática, según yo. Bueno, le estoy presumiendo en mi taza que me regaló una doctora que se llama Blanca Kiwa,
que fue mi alumno hace 1000 años. Y ahora ya me la encontré por allí y me regaló una tazota. Y fue mi alumno así como ustedes hace como 10 años, 12, 15, no sé, 20, no sé, ¿sabes por qué? Ya está viejito. Bueno, ¿qué me decían? Ah, obesidad, metabólicas, ok. ¿Qué más? Otra. ¿De origen renal? Eso, que es la que tiene que ver con la clase de hoy, que se llama renovascular, o sea, de origen renal. ¿Cómo es que se produce? ¿Ustedes saben cómo es que se produce la hipertensión de origen renal? Puede haber, por ejemplo, una estenosis en la arteria renal y el riñón va a liberar renina y se va a activar todo el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Exactamente, muy bien. Entonces, no es más que creo que el 1% o el 3% o algo así de las causas de hipertensión renovascular. Pero lo importante de esta es que se puede curar. La esencial no, no la vamos a poder curar. Y entonces, ustedes van a ver muchas hipertensiones arteriales como médicos generales y tienen que pensar siempre, tener alerta la posibilidad de que una sea de origen renovascular. Y eso es, y para eso hay ciertas situaciones clínicas que los hacen sospechar de ello. Si eso sucede, que porque ya ustedes lo verán después cuando vean uno, o sea, yo no les voy a explicar la clínica de eso. Pero, por ejemplo, un paciente que es hipertenso y que ha estado controlado muy bien, como yo, por ejemplo, tengo hipertenso 10 años, tomo medicamentos y estoy controlado, y de pronto me descontrolo, es algo que descontroló mi hipertensión. Un joven que es hipertenso desde joven, como que no checa para que sea por arteriosclerosis, entonces sospechamos en renovascular. Un paciente con hipertenso difícil de controlar, sospechamos hipertensión renovascular. Aparte hay tumores vasoactivos que producen catecolaminas y producen crisis hipertensivas, como los feocromocitomas, paragangliomas, etc. Entonces, cuando se sospecha, cuando hay un grupo de casos o un paciente que sospechas que sea de origen renovascular, lo que se le hace, le piden generalmente un ultrasonido Doppler. El ultrasonido o cualquier método de imagen, en el caso de hipertensión renovascular, un riñón que está hipoperfundido suele ser más chiquito que el otro. Pero todos tenemos un riñón más chiquito que el otro, pero poquito. ¿Cuánto es poquito? Pues medio centímetro de diferencia, un centímetro de diferencia tal vez. Pero si por ahí aparece un riñón con una diferencia de 2 centímetros, sospechamos que ese riñón está hipoperfundido. Y decimos, ah, caray. Y la otra, se trata de hacer el Doppler de la arteria renal. O sea, de esas arterias que estamos viendo en la angiotac, se trata de hacer Doppler y medir su flujo. Pero es muy difícil técnicamente. Luego son pacientes muy gorditos, es muy difícil hacerlo bien. Pacientes delgaditos es fácil. Aún suponiendo que el Doppler renal, el ultrasonido Doppler renal salga positivo o sospechoso, el siguiente paso es hacerle un angiotac. Entonces el paciente va a acabar en angiotac. Si sospechamos en hipertensión renovascular, el paciente va a acabar en angiotac tarde o temprano. Y entonces lo que nos interesa estudiar en angiotac es la emergencia de las arterias renales. Número uno, ¿a qué nivel salen? Número dos, ¿cuántas hay? Porque como pueden ver en este caso, a veces hay 2 y a veces hasta 3 arterias para un riñón. Y esas 3 arterias, si se fijan, la arteria flaquita que está emergiendo de esta de angiotac se va a la parte inferior del riñón. La gordota se va a la parte del medio del riñón. Y a veces hay otra flaquita que nace a la parte superior del riñón. Y a estas arterias que van hacia el polo superior o hacia el polo inferior les llamamos arterias polares, porque van al polo superior o al polo inferior. Entonces, mi Doppler, por ejemplo, puede salir normal porque yo estoy midiendo la arteria gordita, pero no tengo ni idea de que existen polares. Y si una polar está estenosada, entonces también me va a producir hipertensión renovascular, porque se desencadena el mecanismo renina-angiotensina. Entonces, por eso el angiotac es vital para confirmar la hipertensión renovascular o descartarla. El ultrasonido realmente no la descarta, nada, ninguna otra cosa la descarta efectivamente como
la arteriografía o aortografía. La estenosis de arteria renal puede ser en su emergencia, o sea, en el ostión, o puede ser en el trayecto de la arteria. Cuando es en el trayecto de la arteria, que se hace como acordeón, esa enfermedad se llama displasia fibromuscular. Pero lo más frecuente es que sea en la emergencia de la arteria, en donde se pegan las placas de ateroma y se produce la arteriosclerosis. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tuvieron la clase de hipertensión renovascular con una sola diapositiva. Jaja, qué aburrido. Bien. Pero la imagen está muy bonita, por eso me gustó para esto. Ahora fíjense en el uretero izquierdo. Bueno, vamos a ver, riñón izquierdo. Vean lo blanco que son los sistemas colectores. Bueno, no lo blanco, pero lo cafecito, que son los sistemas colectores, que hay un grupo colector superior, un grupo medio y un grupo inferior. Se juntan en una pelvis renal. Vamos a ver mejor el derecho, que está más bonito. Se junta en una pelvis renal. Luego viene lo que se conoce como la unión uretero-piélica. Y luego viene ya todo el uréter. Este uréter tiene un acodamiento. Y eso pues nada más es una variante anatómica. No es mayor problema si vemos qué está pasando en medio contraste a acá. Si este acodamiento produjera una obstrucción, estaría dilatado aquí y aquí no se vería. Entonces aquí vemos el uréter en el tercio medio, uréter en el tercio medio. Y luego fíjense cómo le da la vuelta a las arterias ilíacas hacia afuera. Luego se viene por atrás y llega a la vejiga por atrás. ¿Qué diferencia ven entre el uréter izquierdo y el derecho? El izquierdo es más delgado. Correcto. Entonces aquí el problema es el derecho, que está un poquito ectásico o dilatado. Si se fijan, está dilatado justo donde pasa la arteria ilíaca derecha. Entonces, a veces hay compresiones de origen vascular y producen esta ectasia. ¿Y cuál creen que sea la consecuencia de esta ectasia? Clínicamente, ¿cuál creen que sea la consecuencia de esta ectasia? ¿Qué le pasa al paciente que tiene ectasia de vías urinarias? ¿Ibus? IBU. O sea, exacto. Entonces, la principal manifestación de patología de vías urinarias son IBUs, entendiendo por IBU infección de vías urinarias, con su sintomatología que ustedes ya saben: disuria, polaquiuria, dolor en fosa renal, fiebre febrícula, etc. Entonces, IBU repetitiva, hay que descartar alguna patología obstructiva de vías urinarias. Entonces, le tengo que hacer el primer ultrasonido. Y si sale eso es con dilatación pilocalicial, le hago una urotac. ¿De acuerdo? O sea, eso de que no sirve el ultrasonido es nada más para el Doppler. Para lo que es vías urinarias en términos generales, para ver riñones y vejiga, el ultrasonido rifa. Además rifa porque tiene las tres Bs, que son bueno, bonito y barato, ya lo saben. Entonces, cualquier obstrucción y ectasia de las vías urinarias, que puede ser por una compresión vascular, por una miomatosis uterina, por un quiste gigante de ovario, porque un gineco le dio un llegue al uréter y lo suturó y luego se le estenosó, o por un... Bueno, el cálculo no se presenta por IBU, se presenta por dolor, básicamente. Entonces, todo eso vamos a ver en esta unidad. Muy bien. Siguiente imagen. Fernanda, describe esta imagen de acuerdo a nuestro UPA Vigas. Pues es una radiografía de abdomen. ¿En qué posición crees que se ha tomado? Recuerda. Luego hay que decir la posición. Posición. ¿De pie o de cúbito? Pues de cúbito no veo ningún nivel hidroaéreo. Estoy de acuerdo. Y cuando es de pie, la parte de la pelvis se ve más blanca, se ve un poquito más opaca, porque se nos cuelga la lonja. Claro, si es un paciente delgado, pues a lo mejor no. Pero bueno, ¿qué más? ¿Huesos? ¿Huesos? Pues no veo algo... Correcto. ...de importancia. ¿Será? Y gas, pues veo... No, vísceras. ¿Vísceras?
¿Qué vísceras vas a revisar? Pues estamos en riñón, así que supongo riñones, pero no. ¿Ves algo sobre hígado? No. No. ¿Bazo? Tampoco. No. Ahora sí, riñones. ¿Qué riñón ves, derecho o izquierdo? La verdad es que ninguno. Sí, se ve el derecho, fíjate bien. Ok, te voy a ayudar. Es que no sé si es lo que estoy viendo o es otra cosa. Ahorita te voy a ayudar. Tranquila, tranquila. Ok. Está todo. Mejor con. Yeah. Aquí, mira. Ay, no. Oh, pues. Bien. Ay, Chihuahua. Qué torpe soy. No. ¿Ya lo viste? Sí, ya. Ok. ¿Y el izquierdo no se ve? Muy bien. ¿Qué más? ¿Ves algo que te llame la atención en esta placa? Pues en pelvis, pero no estoy segura. Que se ve como espacios radiolúcidos. Como imágenes radiolúcidas, pero no sé si son normales. Ok, ya. ¡Ay! Ahora sí, la fea. ¿Son cálculos? Sí, exacto. Entonces, como ya sabemos, más o menos, ya sabemos cuál es la trayectoria de los ureteros que vienen así. Fíjense cómo pasan por las apófisis transversas de las vértebras. Luego se mete un poco para adentro y luego da la vuelta hacia afuera. Así tenemos que buscar el trayecto de los ureteros. Entonces, el uretero de este lado vendría más o menos así, así, así y así. ¡Ay! Aquí se me salió mucho, pero más o menos este sería el trayecto. Bueno, aquí es un poco más pegado, así, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el trayecto del uretero. Luego da la vuelta para acá y se mete aquí a la vejiga. ¿De acuerdo? Es donde tenemos que buscar litos. Si yo tengo un paciente con un cuadro clínico sugestivo de litiasis, que es dolor muy intenso, son pacientes que no se aguantan. ¿Alguien ha visto un cálculo a un paciente con litiasis? Son pacientes característicos. Tú lo ves, yo los veo en urgencias y el paciente está así, así, no se puede estar sentado y dices, este paciente lo van a mandar a ultrasonido renal seguro. Y a la media hora llega a ultrasonido renal. ¿Qué vas a ver? Dilatación pielocalicial. A veces no ves el cálculo, porque a este nivel tú no alcanzas a ver el cálculo. Yo solo puedo ver la dilatación pielocalicial acá arriba. A veces lo puedo ver ya entrando a la unión uretero-vesical. Y entonces cuando le pide, a veces le, acuérdense que una de las indicaciones de la placa simple de abdomen es precisamente el diagnóstico de urolitiasis. Porque acuérdense que el 80% de los cálculos de vías urinarias sí se ven y hay que buscarlos con acuciosidad. Es difícil porque se pierden, es muy difícil, pero se pierden. Claro, estos dos grandotes no se van a perder, están enormes. Muy bien, entonces, ¿qué crees que sí, qué paso sigue para aliviar a este paciente, Fernando? Ok, le dice, tengo y que parecen cálculos, ¿qué hago? Para confirmarlo. ¿Un ultrasonido? Pues ya no, porque si ya estoy viendo sospecho cálculos, seguramente va a tener dilatación pielocalicial. Entonces, ¿para qué lo hago gastar? Mejor me voy directamente a la UroTac. ¿De acuerdo? Y entonces la UroTac, ¿qué va a pasar? El riñón derecho va a concentrar y eliminar el medio bonito, rápido, en 3 minutos, 5 minutos. ¿Y el izquierdo qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al izquierdo, Fernando? Con ese cálculo, ¿qué va a pasar? Pues no se va
Exacto. No se va a ver porque está obstruido. Exacto, o no se ve o se va a ver en forma muy tardía. Hasta las 2 horas o 6 horas va a empezar a medio pasar. Pero si está totalmente obstruido, no se va a ver nunca. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo voy a poner en mi reporte exclusión. Cuando no pinta un riñón, cuando le inyectamos contraste, decimos está excluido. Exclusión renal izquierda. O sea, no concentró ni eliminó el medio de contraste. Y observo imágenes de litiasis en tercio distal de uréter izquierdo. ¿Qué tengo que decir de la litiasis? Tengo que reportar el tamaño de los cálculos y su densidad. ¿Por qué es importante la densidad? Porque si le van a hacer litotripsia, que es destruir el cálculo con ondas de ultrasonido, el urólogo quiere saber qué tan duro es para saber qué tanto esfuerzo va, qué tanta potencia le va a poner en su equipo para que se destruyan esos cálculos. Y si le digo que tiene 800 unidades Hounsfield, bueno, 800 es demasiado, pero si le digo que tiene 400 o 500, a lo mejor dice, no, mejor lo opero porque me voy a acabar el tubo del litotripsia tratando de destruir ese uréter y no voy a poder. Bien. Antes de que le hagan una cirugía al paciente, hay que aliviarle el problema de obstrucción de la vía urinaria. ¿Cómo se alivia temporalmente esa obstrucción de vía urinaria? ¿Quién me dice? ¿Con diálisis? No, eso es cuando no funciona el riñón. Pero el riñón está disfuncionando porque está tapado. Lo que hay que hacer es resolver el problema de la tapazón, o sea, de la obstrucción. ¿Cómo lo alivio? ¿Con la nefrostomía percutánea? ¡Ay, qué agresiva! Hay un paso previo cuando no se puede hacer qué. ¿Cuál es el paso previo? Lo del catéter. Eso, exactamente. Doble J, creo que era. Exactamente. Vean aquí. Entonces, se le da aviso al urólogo y entonces el urólogo ya ve los estudios y dice, pues si tiene un cálculo, vamos a ponerle un catéter doble J. Y entonces hace la cistoscopía, se mete, ve el orificio y pasa una guía. Y a través de esa guía pasa el catéter que están viendo. Y entonces, fíjense ahora, busquen dónde está el cálculo del uréter derecho. Y díganme dónde está, tercio superior, medio o inferior. ¿No son dos? ¿Son dos? ¿Dónde están, tercio superior, medio o inferior? Superior e inferior. Es medio, ¿no? Fíjense que está aquí. Parece aquí, pero no, porque esta es... No, no, no. Estas son calcificaciones que están por fuera del uréter. Si estuvieran dentro del uréter, estaría aquí en este trayecto. Entonces, realmente, no, posiblemente aquí haya uno, pero estas son calcificaciones que están fuera del uréter. Ahora, ¿ven esa calcificación acá abajo? Es. ¿De qué es esta calcificación? ¿Frolito? No, acuérdense, glúteos. Calcificación. Ah, es la de las inyecciones. Y luego, inyecciones. Y luego, ¿ven todos estos puntitos blancos aquí en la pelvis? Esos se llaman flebolitos. Flebo son venas. O sea, las venas que son gordas y tortuosas, cuando se va, también se les deposita calcio en las paredes, como en las arterias, pero las arterias son rectas y las venas son gordas y tortuosas. Entonces, las venas hacen calcificaciones como, hacen calcificaciones que se van a ver como unas pequeñas donas. Es decir, que los flebolitos, que son muy frecuentes en la pelvis, por la congestión pélvica, sobre todo en mujeres, se ven así y hay que estar abusados de no confundirlos con cálculos. Entonces, ojo para diferenciar calcificaciones que son de ganglios mesentéricos como esta, calcificaciones de las nalgas y calcificaciones que son flebolitos. Entonces, ¿dónde está la obstrucción de este caso? No lo sé, pero lo que sí sé es que le pusieron su catéter doble J. Con esto
el riñón ya puede seguir eliminando la orina y se le va a quitar, en primer lugar, el dolor al paciente. Y en segundo lugar, no se va a dañar el riñón por estar tapado. Y luego ya el urólogo decide cómo va a resolver el problema del ureter. Le va a hacer una litotripsia. Entonces meten un catéter que tiene una punta de ultrasonido y tratan de destruirlo con pulsos de sonido de alta frecuencia. Si con eso no se puede, se hace litotripsia externa, que también es ondas de sonido enfocadas a un punto determinado y tratan de fragmentar el cálculo y ya sale en pequeñas piedritas. Y si con eso no puede, pues ya camina el paciente y hay que operar. Y entonces ya lo operan, le quitan el riñón, le quitan el cálculo y fin de problema. ¿De acuerdo? Ese es el manejo, a grosso modo, de la urolitiasis. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? Bien. Ahora, Hayashi, fíjate bien en esta imagen. Hay dos imágenes arriba y dos imágenes abajo. Las dos de arriba, ¿qué estudios son, Hayashi? Radiografía de a nivel abdominal, ¿no? Una posterior anterior y otra lateral. De acuerdo. ¿Y qué ves de raro? Pues hay un nivel hidroaéreo. Parece como la vejiga, como si estuviera muy distendida. Pero no solo distendida, ¿qué tiene de anormal aparte del tamaño? ¿Qué contiene la vejiga normalmente? La orina. Ajá. ¿Qué densidad tiene la orina? ¿Ve la tomografía? ¿Tiene medio contraste? No. ¿No? No está blanca. Está negra. ¿Qué es eso negro? La vejiga. Tanto en la radiografía como en la tomografía. ¿Qué es negro en tomografía? Hayashi. Aire. El aire. Entonces, ¿qué tiene? Tiene aire en la vejiga. Muy bien. Cuando vimos a esta paciente, la mandaron por masa pélvica. Y entonces, en la radiografía se ve eso, es una radiografía digital, y en la tomografía se ve eso. Era una paciente como de 60 años de edad. Ve el Hayashi, el corte axial. El último, no el segundo, el último, o sea, aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto blanco que estoy señalando? ¿Son las vértebras? ¿Pero qué vértebras? Las lumbares. Ah, caray. Digo, ¿no es el sacro? Sí, el coxis, el sacro. El coxis. Sí, es el coxis. ¿Qué estructura es esta que le sigue en sentido anterior, esta que tiene aire? ¿Qué hay anterior al coxis? Pues no es como el recto. Pues claro, si le como, es el recto. Y el recto está rodeado de grasa. Y aquí vemos una cosa, una bola. Esta bola tiene imágenes blancas y se ven puntitos blancos porque se le inyectó contraste. Esta es una TAC simple y esta es una TAC con contraste, por eso se ven puntitos blancos. Y esta bola es el útero. Y el útero en los pacientes de edad avanzada se calcifican los vasitos, las venas. Bien. Entonces, ¿qué diagnóstico hacemos con esta imagen? Pues una neumocistografía, pero no es un estudio que se haya hecho. No se le puso nada ni se le puso sonda. Pregunta, ¿cómo creen que se le puede, qué puede pasar o qué enfermedad se les ocurre que pueda hacer que se llene la vejiga con aire? Y que no sea un estudio. ¿Una infección? Una infección, esa sería una posibilidad. Una infección por gérmenes anaerobios.
y eso se llama cistitis, y este tipo de cistitis se llama enfisematosa. Acuérdense, aire es enfisema. Entonces, pero cuando sucede la cistitis enfisematosa, el aire diseca la pared de la vejiga. Y aquí la pared de la vejiga está íntegra, está delgadita, está muy distendida y está íntegra. ¿De qué otra manera creen que pueda llegar aire a la vejiga? Por alguna comunicación anormal. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se llama una comunicación anormal, por ejemplo, entre el recto y la vejiga? La fístula. Fístula. Entonces, una fístula de recto o de sigmoides a vejiga, por ejemplo, en la enfermedad diverticular, en los diverticulitis, se produce un plastrón inflamatorio y se puede producir una comunicación anómala a la vejiga y producirse esto. Entonces, hay enfermedades como la tuberculosis, CUSI, el Crohn, son proclives a producir fístulas, comunicaciones anómalas. Entonces, ¿por una fístula, doctor? Seguramente fue una fístula, exactamente. Pero lo chistoso de esta viejita fue que es que fue un hallazgo, no tenía síntomas, solo se le distendía mucho la vejiga. Y un día que fue a urgencias, se le hizo este estudio y se le encontró que tenía una vejiga con aire. Nunca se supo de dónde, nunca se pudo localizar. La viejita se fue a su casa y fin de problema. Nada más sabemos que se le llena de aire la vejiga por lo que sea. Claro que hay ciertas situaciones, ciertos actos eróticos, exóticos, que pueden producir lo mismo. Do not do this at home. Pero pues era una viejita. O sea, ¿no? Así que pues es improbable. Pero bueno, estamos en un área de genitales y siempre acuérdense de piensa mal y acertarás. Bien, alguien más que esté por aquí, Lolita. Fíjate bien, Lolis, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Bien. Cuando les presento una imagen, una diapositiva como esta, ¿qué ves en esta diapositiva? Ok. Pues lo primero que me llama la atención es una imagen. Freeze. Describo que es un ataque, ¿sí? ¿Qué estudio es? Ah, ok. Es una TAC. ¿En qué proyecciones? En axial y coronal y una lateral. Sagital, decimos. Sagital. Es lateral, pero decimos sagital. Entonces, son reconstrucciones. En realidad, los cortes, es una adquisición volumétrica. Acuérdense que cuando se hace la tomografía, se hace el pan, la masa del pan, y con esa masa del pan yo hago reconstrucciones en cualquier plano. Entonces, cuando ustedes vean así que les ponen muchas imágenes, primero váyanse a los axiales. Y entonces en los axiales hagan lo que tienen que hacer siempre. Decir a qué nivel es. Es simple o con contraste. Normal versus anormal. Y luego tratar de describir la normalidad. Entonces, vamos a los axiales, Lolita. De los dos que tenemos, vamos a ver primero el de arriba. O enfocarnos básicamente en el de arriba. ¿A qué nivel está hecho el corte? ¿A nivel de pelvis? Pelvis, correcto. Un poco más específica. Fíjate que se ven las cabezas femorales. ¿Check? Uh-huh. Okay. Check. ¿Coxis? Check. ¿Recto? Check. Creo es la zona donde se ve aire. Claro. ¿Vejiga? Check. Check. ¿Qué tiene la vejiga? Pues veo una zona de densidad cálcica. Decimos una imagen hiperdensa, ¿ok? ¿Forma? Pues es de forma circular, es homogénea. ¿Ok? ¿Cuánto crees que mida? Es difícil. Parámetros, pero calcula, pues ¿cuánto medirá una cabeza femoral? ¿Cuánto? No sé, como unos... Ay, soy muy mala para los cálculos de medidas, como unos... ¿10 centímetros? No, 10, fíjate. Pon tus manos así. Y yeah. Más o menos, y mide con una regla cuánto mide tus dedos de la orilla a la orilla. Y así ya vas a empezar a aprender a tomar medidas.
buscando una regla. Voilà. Voilà. Una regla hasta al revés. Ahí está, en centímetros. Entonces, mis dedos de la orilla a la orilla, ¿cuánto miden? Ay, no veo, creo que 9. No, de afuera a afuera. 10. 10. Entonces, cuando lleguen a gineco y tengan que hacer tactos, les van a decir cuánto tiene de dilatación el útero, el cérvix. Y entonces ustedes meten sus dedos y ahí van a decir, mide 2, tiene 2 centímetros de dilatación, 3, tiene 10 centímetros de dilatación, córrele porque ya van a ser el chamaco. ¿Ok? Entonces, 10 centímetros de afuera a afuera. Esos son mis dedos. Ustedes calibran los suyos. Y de esa manera ya tienen idea. Entonces, ¿tú crees que una cabeza femoral mide esto? No. No. Una cabeza femoral mide como la mitad, como 5 centímetros, entre 3 y 5 centímetros, yo creo, según el tipo de paciente. Entonces, yo creo que una cabeza femoral debe medir cuando mucho unos 3 centímetros. Entonces, ve las cabezas femorales y ve lo que mide esta cosa y dime cuánto crees que mide esta cosa. ¿Como unos 5 milímetros? Yo creo que llega al centímetro. Okay. Más o menos con eso ya nos damos una idea. Ahora, en cuanto a su densidad, pues realmente apenas poniendo el cursor, ¿no? Porque, pero suponente voy a decir que mide 120 unidades Hounsfield, o 200 unidades Hounsfield. Entonces, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué es? Un cálculo. ¿En dónde? En la unión uretero-vesical. Exactamente. Un cálculo en la unión uretero-vesical. Y entonces este paciente tiene dolor. Bueno, dime ahora, viendo todas las imágenes, ¿es hombre o es mujer? ¿Mujer? ¿Por qué? Porque... creo que veo el útero atrás de la vejiga. ¿En qué reconstrucción? En la... ¿se llamaba sagital? Claro. Está lateral. Sí, lateral. La sagital. Ve el pubis en la sagital. ¿Lo ven? Perdón. Sí. No es COVID. Salud. Gracias. Pubis, vejiga, útero. Cérvix, vagina. Grasa y el recto. Aquí no se ve. Aquí no se ve por el corte en donde está. Entonces, ahora aquí hay 3 calcificaciones. ¿Cuál de las 3 es el cálculo? La que es, pues, la que se ve como más superior, que es la que está en la zona de la vejiga. Exacto. Entonces hay que estar atentos a otras calcificaciones de las que les hablé, como los flebolitos, que van a estar haciéndonos estas imágenes. Pero, por ejemplo, ¿ven este puntito blanco? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Esta cochinadita blanca? Sí. Bueno, a veces así son los cálculos de pequeñito. Y sí los podemos diagnosticar, pero tenemos que estar abusados de que estén efectivamente dentro del trayecto del uretero. Por ejemplo, este ya no está dentro del trayecto del uretero. El uretero entra más por afuerita. Pero ya son detallitos que a veces podemos confundirnos. Pero un calculote como este tiene que ser claro para ustedes. Ahora, aquí no se ven los riñones porque estoy ahí. Aquí no se ven los riñones porque es un corte muy posterior. Aquí se ve la aorta, se ve la vena cava, se ve un poco de páncreas, un poco de hígado, intestino, colon, etc. Útero, ven, aquí el útero, cómo comprime la vejiga, que es normal. Y aquí está el cálculo, miren, en la mera entrada. ¿De acuerdo? Y aquí está el cálculo. Muy bien. Aquí la urotaxia puede hacer en fase simple únicamente y confirmar el diagnóstico, como en este caso, ¿no? A lo mejor no es necesario poner de contraste. Porque aquí lo que va a hacer, primero le dan relajantes al paciente, buscapina y cosas que relajan el músculo liso, y muchos líquidos, forzar líquidos para ver si lo elimina solito.
para ver si pasa solito. Y a veces sí pasa solito. Y entonces, si pasa, pues fin de problema. Si no pasa, entonces le van a dar al urólogo. Y entonces el urólogo hace la cistoscopía y a veces ve la piedra y entonces alcanza a meter una pincita para jalarla y fin de problema. Si no puede y si no pasa, pues entonces ya le mete su catéter doble J, le descomprime el riñón y luego ya ven qué van a hacer con el cálculo. ¿De acuerdo? Pero generalmente, si ya llegó la unión ureteropiélica, ya se alivianó el paciente. Sí, es un detalle curioso. Estos cálculos, cuando llegan a ese nivel, producen dolor en la región inguinal, que se irradia al testículo y hacia la pierna. Ese es un detalle característico en hombres. Y en mujeres, hacia la región inguinal y hacia la pierna. Es un detalle interesante. Bien. Siguiente caso. Daniel Domínguez, ¿andas por ahí? Daniel. Hace rato mandó por el chat. Cuando empezamos, dijo buenos días, así que creo que no sirve su micrófono. Él ha tenido problemas con el micrófono con todas las clases, pero sí, pero, se convocó. Ábalos. ¿Estás por ahí, Ábalos? Sí, estoy. Ok. ¿Tienes problema con tu cámara o estás muy despeinado? Ah, las dos cosas. Ok. Todas las... Ante todo, ¿no? Muy bien. A ver, ahora, ¿qué ves? ¿Con la cámara no tienes problema para ver? No, sí puedo ver la pantalla. Ok, ¿qué ves? Simplemente como estoy en tableta, no puedo, la cámara de tableta no sirve, entonces. Bien, no hay problema. ¿Qué ves? Okay, lo que me llama la atención es que en la imagen que está en medio, creo que la zona, creo que es vejiga, como que hay una... Espérame. No le estoy diciendo cómo tienen que hacer la descripción ahorita. Ajá. ¿Qué estudio es? Es, bueno, tomografía. Oye, Ábalos, ¿por qué no te encuentro en mi lista? Impostor. ¿Qué otro nombre tienes? Ábalos, Robelo. Ravelo, ¿no? ¿Eres Robelo o Ravelo? Robelo, con O. Robelo. Y estás en el grupo 365. Sí. Y en mi lista original no tengo. Y bueno, ya, Webster. Ok, síguele. Entonces, ¿qué ves? ¿Qué es? Bueno, lo que me llama la atención es de la imagen del medio. Creo que es, no sé, es vejiga. Ese como punti. ¿Esa circunferencia? Daniel, Ábalos, Robelo, Josué, ¿qué estudio es? Ah, tomografía. Bueno. ¿En qué reconstrucciones? ¿Esos qué planos son? Coronal. ¿Estos que estoy señalando? ¿Cómo se llama? ¿Qué plano es? Si mal no me equivoco, creo que es coronal, ¿no? Porque está... No. Pero está en... O sea, se refiere a que aquí zona, ¿no? ¿Qué plano es este? ¿Qué corte es? ¿Qué tipo de corte es? ¿Cuántos planos hay? Está lo que es el coronal, el axial y el sagital. Correcto. ¿Estos cuáles? ¿Cómo? Este es axial, pues. ¿Y este? ¿Qué plano es? Ese es coronal y el último es sagital. De acuerdo, entonces este es axial. Ahora, entonces, ¿a
¿A qué nivel está hecho el plano, el corte axial? ¿Es alto, medio o bajo? ¿Es a nivel de hígado o a nivel de riñones o a nivel de pelvis? Según yo, es a nivel de hígado. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿es simple o es con contraste? Con contraste. Todo eso tienen que decirme ahorita cuando les pregunto, a menos de que les diga que se vayan al grano. Entonces, todo eso me lo tienen que decir para que yo sepa que lo entienden. Si no, no sé si lo están entendiendo o no. Entonces, es un plano axial a nivel de hígado con contraste. ¿Qué es esto, Josué? Estoy señalando. Creo que es la... Es... La aorta, si mal no me equivoco. Sí, quita los creos y quita lo de si mal no me equivoco. Nada más di aorta. No hay vuelta de hoja, está blanca, está delante de la vértebra, está hacia el lado izquierdo, es aorta. Ahora, ¿qué es esto que estoy señalando ahorita? ¿Intestino? Sí, ¿con contraste o sin contraste? Con contraste. Bien, entonces, este es el hígado, ¿estoy de acuerdo? Y esto no sabemos qué es. Vamos al corte coronal, que es este. ¿Ves? ¿Qué estoy señalando ahorita? ¿Vamos a ver? Ok. Perdón, es estómago, eso que señaló. De acuerdo, ¿y esto? Eso es... ¿Hígado? ¿Y esto? No le soplen por el chat, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Es vaso. El vaso, correcto. ¿Y esto? Es la vesícula, si no me equivoco. No, sí, sí, vesícula biliar. ¿Qué densidad tiene? ¿Qué densidad tiene la vesícula biliar normalmente? Esa sí no la sé. ¿Qué tiene en su interior la vesícula? Normalmente, ¿qué hay en el interior de la vesícula, Josué? Por ser almacén de bilis. Bilis. Sería líquido. Exacto. ¿Y qué densidad tiene el líquido en tomografía? Sería... De partes blandas, sí, de partes blandas, densidad de partes blandas. ¿Tienes tu tabla de densidades a la mano o cerca? No, la tengo en la computadora, pero como uno de mis hermanos está usando la misma, la está usando la computadora para un examen, por eso no la tengo en la mano. Les recomiendo que la impriman, les recomiendo que la tengan en su celular, que la tengan una foto en la cartera, una estampita ahí junto a la Virgen de Guadalupe, que la peguen. O que la pongan en la pared, o como quieran, pero que esa la tienen que saber. O sea, el objetivo de mi curso es que aprendan la tabla de densidades y que aprendan anatomía. Eso es todo lo que yo quiero. Entonces, hay que saber cuántas unidades mide el agua. Dime, Josué, ¿cuántas unidades mide el agua? ¿Te acuerdas de en tomografía tenemos hiperdenso? ¿Qué es lo más hiperdenso? ¿Qué es lo más blanco que hay en una tomografía, Josué? Lo que son el metal, el calcio. Ok, ¿cuánto es metal? Sería de 500 a 1000. Correcto, unidades. Más 500 o más 1000 según la escala. En menos 1000, ¿qué tenemos?
¿Menos qué, perdón? Menos 1000, ¿qué tenemos? Sería lo que es el aire. Correcto. ¿Y en cero? Sería lo que son los líquidos. Líquido, correcto. De 0 a 10 unidades. 0 a 10. La bilis, que es líquida, tiene que medir de 0 a 10 unidades Hounsfield. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Fíjate en esta imagen, en el axial, aquí está la vesícula. Un pedacito de la vesícula, ¿la ves? Fíjate, el hígado, ¿cuánto mide el hígado? Ok, ya tenemos en 0 y 10 unidades Hounsfield de líquido. Ahora, partes blandas, eso implica músculo y vísceras. ¿Cuánto mide en unidades Hounsfield? Ya tenemos el agua, que es de 0 a 10. ¿Cuánto mide en las vísceras? Acuérdense que hay una figurita que tienen en sus apuntes, en donde están las vísceras y está la escala en tomografía. ¿Cuánto miden las vísceras, Josué? De 40 a 60 unidades. De 40 a 50, 60 unidades Hounsfield, correcto, si no tiene contraste. Bien, y ya para arriba, pues ya tenemos las cosas con medio de contraste, muy bien. Entonces, ahora vamos a regresarnos otra vez a esta imagen, que es un corte coronal. Te pregunto otra vez, ¿qué es esto? ¿Hígado? Riñón. El riñón derecho, correcto. La vesícula no se ve. No la vemos aquí porque este corte está hecho más o menos a este nivel, aquí atrás. Si yo hiciera mi corte aquí adelante, veríamos la vesícula por aquí con una imagen de baja densidad. Entonces, este es el riñón derecho. ¿Qué es esto negro, esto oscuro que rodea al riñón? Que por cierto, ahorita que dijimos las densidades, no la mencionamos. Quedamos que en menos 1000 está el aire. En 0 a 10, el agua. ¿Y qué está abajo del agua que mide menos 100 o menos 50 o menos 80 unidades? La grasa. La grasa, correcto. Entonces, esto que vemos aquí es lo que está rodeando el riñón y esto es la grasa peridermal. Bien. ¿Qué es esto blanco? Esto con densidad de partes blandas que corre desde aquí arriba hasta acá abajo, Josué. ¿Qué está viendo? Me afigura músculo. Entonces, ¿y qué músculo crees que sea? ¿El psoas? Correcto. Fíjate cómo sube por aquí, pegadito a la vértebra, y aquí es donde empiezan los pilares del diafragma izquierdo. Y luego acá, los pilares del diafragma derecho. Y cuando hacemos un corte transversal aquí, nos venimos para acá y aquí vemos la vértebra y aquí está la inserción del psoas, que más arriba van a ser los pilares o los biguetes, lo que ya lo llamo los bigotes de la aorta, que son las cuerdas, los pilares tendinosos del diafragma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué te llama la atención de toda esta imagen? Aquí hay un problema. ¿Qué te parece esto? ¿Qué crees que sea esto? Se me figura como si fuera por la forma que tiene, como, me corrige si me equivoco, ¿no? Como un tumor renal. Exacto, es un tumor renal. O sea, ven este corte axial. Bueno, aquí no se ve el riñón derecho porque todavía está hecho, está el corte muy arriba. Este corte está hecho más o menos aquí. Vamos a poner aquí. Más o menos aquí está hecho el corte. Entonces, este corte equivale a este. Y entonces, sí, se ve un masacote. Ahora vamos a corte sagital. Este corte sagital está hecho aquí más o menos. Entonces, aquí tengo el estómago. Aquí tengo el vaso y aquí tengo este masacote. Pregunta, ¿qué tipo de tumor crees que sea, benigno o maligno? Josué, sí. ¿Crees que sea benigno o maligno?
No me iría por maligno porque no creo que esté abarcando solamente el espacio. Entonces mi respuesta era benigno. ¿Está chiquito o grandote? Pues a comparación de cómo lo miro, se mira grande. Muy grande. ¿Es homogéneo o es heterogéneo? Heterogéneo. ¿Refuerza con el contraste o no refuerza con el contraste? Es decir, ¿se pinta o no se pinta? No se pinta. Es heterogéneo por fuera, pero bueno, blanco por fuera. Todos estos puntitos blanquitos que se ven aquí, ¿qué onda? Se está pintando, pero no se pinta completamente. O sea, no es un aneurisma. Un aneurisma se va a poner blanco, blanco, blanco todo. Pero un cáncer que tiene vasitos que son de neoformación para alimentar un tumor que está creciendo rápidamente, se va a ver así. Y entonces lo que estamos viendo aquí es reforzamiento con el contraste. Y dijimos que es heterogéneo. Fíjate, por ejemplo, en este corte axial, que la densidad del riñón, el parénquima renal, y aquí cómo se ve esta zona. O en este mazacote, que está muy grande, lobulado, es heterogéneo, refuerza con el contraste, tiene laguitos venosos, arteriales y venosos. Y fíjate cómo aquí se ve más oscuro que aquí afuera. ¿Lo ves? ¿Te fijas? No miro su ratón. No miro el mouse. ¿No lo ves? No, no lo miro. ¿Ustedes sí lo ven, chicos? ¿Los demás? Sí. Ok. Ok, voy a poner un dibujo. Sí, sí, ya lo miré, es amarillo. Ya, ya lo miré. ¿Ya? ¿Aquí? Mira. Sí, sí. Está más oscuro. Entonces, este es un tumor maligno, es un cáncer renal, es un adenocarcinoma renal inmenso. Inmenso. Y además, con necrosis, la zona de baja densidad que se acerca al líquido, eso es lo que corresponde a necrosis. ¿Me explico? ¿Cuál es la sintomatología de este paciente? ¿Cuál creen que sea, cualquiera de ustedes, chicos, la sintomatología de este paciente? ¿Cuál es la sintomatología de un cáncer renal? Pues también puede ser asintomático, ¿no? Pero presentan dolor en abdomen o en el costado, pues dependiendo del riñón. Creo que también, no me acuerdo, pero creo que también pueden presentar anemia. ¿Por qué anemia? Por la falta de oxigenación que puede llegar al... No, ¿por qué? ¿Qué la falta de eritropoyetina. ¿Qué es la anemia? ¿Qué es anemia? Pues no va a haber la suficiente producción de eritrocitos, ¿no? Porque el riñón secreta la eritropoyetina. ¿Qué es anemia? Pues estrictamente es una disminución en el nivel de hemoglobina. Eso es, disminución en los niveles de hemoglobina. Y las causas ya son 1500. Entonces, ¿por qué se produce la anemia en un cáncer renal? Porque hematuria. Hematuria. O sea, masculino. De 60 años con anemia, ¿qué les he dicho? ¿Qué diagnóstico hacen? Cáncer de colon. Cáncer de colon, correcto. Masculino con anemia y hematuria, ¿en qué piensan? Cáncer renal. Automático. Masculino con hematuria, cáncer renal. Masculino, joven, con hematuria, piedra. Hematuria microscópica. La hematuria del cáncer renal difícilmente es microscópica, generalmente es macroscópica. El paciente orinó sangre, se asustó y va corriendo con el médico. O tiene un cáncer de vejiga o tiene un cáncer de riñón. Pueden tener un poco de dolor, que lo confunden con dolor muscular lumbar y cosas por el estilo. Le hacen la tomografía y tómala. O un ultrasonido y tómala. Tremenda bola. Entonces, ¿cuál es el problema del cáncer renal? Pues uno, hay que ver el tamaño para ver si es quirúrgico o no. Dos, ver si no está invadida la vena renal, porque un cáncer renal que invadió la vena renal
ya está en un estadio difícilmente operable. Un cáncer renal chiquito se puede resecar, a lo mejor no todo, le pueden, a lo mejor hasta nada más resecan el puro tumor y dejan lo demás del riñón si son muy chiquitos, si están localizados y no hay evidencia de metástasis. Pero con un tumor de este tamaño hay que operar y quitarle el tumor lo más que se pueda y tratar de que no esté invadida la vena renal. Y si está invadida la vena renal, ya es difícil la cirugía. No la vena renal, la vena cava. A veces el tumor se mete por la vena renal y se mete a la vena cava y ahí sí ya no hay nada que hacer. ¿Me explico? Bien, esa es la clase de adenocarcinoma renal. El tumor más frecuente, de, maligno de riñón, se llama carcinoma renal. También le dicen hipernefroma, ya no se usa. Adenocarcinoma renal. Hay de varios tipos y estirpes de carcinoma renal. No me interesa ahorita enseñarles eso, no es mi papel. Eso lo ven en pato. Entonces, cáncer renal general. De los tumores benignos de riñón, el más frecuente. Nos quedan 10 minutos. Vamos a. Bueno, ahorita ya luego lo revisamos. Ok. ¿A quién más tenemos por ahí? De presentes nada más tenemos a 8. Veo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y alguien se me está escapando que no está por aquí. A 8 no, son 7. ¿Cuál es el 8, profe? Yo soy doctor, el doctor. Yo ya me voy a pasar a retirar. Adelante, dígale. Luego vemos la grabación. Bueno, fíjense qué mala onda que somos, que nada más estemos 8, incluyendo a mí, ahorita ya no, y deberíamos estar 14. ¿Quién está aquí del grupo? ¿Cuál es el grupo que está faltando ahorita? El 362. ¿Quién está? Nada más estoy yo. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué nada más tú? ¿Y los demás? No lo sé. Bueno. Bueno, pues esa es la ventaja y desventaja de grabar las clases, ¿no? Finalmente la pueden ver después y finalmente se puede hacer como si fuera una clase escuela abierta. Pero bueno, entonces, de los que estamos aquí, Hayashi, vamos a ver, ¿qué ves aquí en ese estudio, en esa imagen, en esta diapo? Pues veo aire, es como a nivel de, es un ataque a nivel renal, veo... ¿Cuál es la diferencia entre las tres imágenes? ¿Son iguales? No son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Hay como moteados, pero no sé. No, en las tres tienen moteado. Hay otra diferencia. ¿Ve? ¿Son simple o con contraste? Ah, la de en medio es con contraste y la tercera pareciera que es tardío. Correcto. Muy bien, entonces, ve la segunda imagen, la de medio, que tiene fase arterial. ¿Qué te llama la atención ahí? ¿Hay algo que te llame la atención en áreas renales? ¿O ve el riñón derecho? Está ausente, no se ve. ¿El derecho? Que nomás la... Perdón, ah, el derecho, hay como una bola, pareciera como si estuviera obstruida. ¿Qué? ¿Qué está obstruido? La arteria renal. Sí, ok, vamos a la simple. Busca esa bola en la fase simple. Ah, ya, ahí está todavía. Ok, ahí está. En la simple se ve. ¿Qué densidad tiene en la simple? ¿Hiper, hipo o iso? Hipo. ¿Hipo, como la grasa? Creo que sí. ¿Sí? Está, entonces a lo mejor no estamos viendo la misma bola. La bola que yo veo es esta. Sí, sí, también la estoy viendo. Me estoy confundiendo tal vez con las densidades. Ve la grasa perirrenal, ¿la ves? Ah, ok. Sí, sí. ¿Qué densidad tiene? De 10, ¿no? La grasa. Digo, más. Okay, no, menor. Busca la vesícula, Hayashi. La vesícula en la primera imagen, ¿ya la viste?
Creo que sí, está un poquito extendida, ¿no? Es una imagen de pera, esta. Sí. Esta vesícula. ¿Qué densidad tiene la vesícula? ¿De 20, 10? 10 unidades Hounsfield, la bilis. Vela en la segunda imagen, en la fase contrastada de la vesícula. ¿Ya la viste? Sí. ¿Y en la tercera? Ajá. Entonces, la vesícula siempre tiene densidad de líquido. Ahora ve el hígado. Sí, check. Hígado. Ahora ve el riñón. Este debe tener como unas 30 unidades Hounsfield. El hígado debe tener como 40 o 50 aquí en la fase simple. Ve el riñón aquí y entonces ve la bola. ¿Cómo ves la densidad de la bola? Hizo densa al área del riñón. Oh, exacto, entonces tiene densidad de partes grandes. ¿De acuerdo? Le inyectamos el contraste y se pinta así. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es? ¿Ayuda? ¿Es un aneurisma de la arteria renal? Exacto, es un aneurisma. O sea, un tumor refuerza así. Un aneurisma así, porque está permeable. ¿En qué situación un aneurisma podría no opacificarse de esa manera y sí ser un aneurisma? ¿Qué le tendría que pasar a ese aneurisma para que no se pinte así de blanco y sí sea un aneurisma? Vamos, piensen. ¿Qué es un aneurisma? Una dilatación de la pared arterial. De la pared, o sea, una bola. Es como lo que se le hace a una llanta, es como lo que se le hace a una manguera. Cuando se dilata, la dejan al sol, se calienta, se debilita su pared y entonces a la hora de meterle presión se infla. Pero hay flujo dentro de ese aneurisma. ¿En qué situación podría obstruirse el flujo de ese aneurisma? ¿Cómo se llama cuando se tapa una arteria? ¿Aterosclerosis? Bueno, ese es, pero sí hay flujo. Turbulento, pero hay flujo. Pero cuando se tapa... Oh. ¿Trombosis? Trombo. Trombosis. Entonces, un aneurisma que se tape y se coagule la sangre adentro, entonces ya no se va a pintar. Entonces, sería una situación en la que un aneurisma tenga trombosis y no se pinte, pero sí sea un aneurisma. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso que estamos viendo, es una aneurisma de la arteria renal derecha. ¿Les queda claro? O sea, el aneurisma se pinta todo de blanco, homogéneo a la hora del contraste, y luego desaparece porque se va la sangre, a menos de que esté trombosado. ¿De acuerdo? Bien. Última imagen que vamos. Una pregunta. Sí. En esas que vimos, ¿el riñón izquierdo está como atrófico o está más chiquito de lo normal? No, lo que pasa es que, mira, si yo en este corte, si yo hago un corte aquí, voy a ver nada más la punta del iceberg. Si hago un corte aquí, voy a ver todo el riñón. Si hago un corte aquí abajo, voy a ver otra vez la punta del inferior del iceberg. ¿Me explico? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues aquí ya está desapareciendo el riñón porque ya estoy muy abajo. O es más bien el polo superior del riñón. Ya sé, mira, mejor en esta imagen. Esta imagen, estas dos imágenes son reconstrucciones del aneurisma. Del mismo estudio, nada más que es el aneurisma. Y entonces, fíjense, veo la aorta, o aquí que sea más bonito, veo la aorta en la arteria, en el tronco celíaco, con su rama hepática y esplénica. Vean cómo se pinta aquí el vaso. Luego tengo la arteria mesentérica superior, y aquí tengo la arteria renal derecha, y aquí tengo la arteria renal izquierda. Pregunta. ¿Esta
¿qué es, cómo se llama esta cosita chiquita, delgadita que viene hacia aquí abajo al polo inferior? ¿Qué es? Ah, no es cierto, perdón. No. Esa es una rama de la mesentérica. Pensé que era una polar, pero no es una polar porque no se mete al riñón y viene la mesentérica. La polar sería una ramita que viniera de la aorta al polo inferior o al polo superior. Bien, entonces vean la arteria renal derecha. Y aquí está el aneurisma. ¿Lo ven? Y aquí está. Entonces, ahora piensa, miros, que hago un corte aquí, veo el riñón derecho, pero no veo el riñón izquierdo. Si hago un corte más abajo, veo el riñón derecho y veo la puntita del riñón izquierdo. Si hago un corte aquí abajo, veo el riñón derecho y veo el riñón izquierdo. Y si lo hago aquí abajo, por ejemplo, solo voy a ver el riñón izquierdo. ¿Me explico? Entonces, esto que están viendo aquí es un aneurisma renal. Bien. Este caso es de un amigo mío, es un conocido. Y entonces visitó a muchos médicos y se fue al otro lado y consiguió a un experto en aneurismas renales, que es en cirugía por laparoscopía. Y entonces le preguntó a mi amigo al doctor: doctor, ¿esto es quirúrgico o no es quirúrgico? Y el doctor le dijo, ¿Are you a gambling man? ¿Gambling man? ¿Saben lo que es gambling man? En inglés no es muy bueno, pero ¿Are you a gambling man? Le dijo, ¿es usted el jugador? Entonces, ¿qué le quiso decir? ¿Se quiere apostar? ¿Le gusta apostar? Entonces dijo, o sea, es que dejarse ese aneurisma es apostar a que se le rompa o a que no se le rompa. Si se le rompe, por el tamaño que tiene, va a ser un sangrado masivo y con frecuencia se complican y se mueren. Entonces, usted dice, ¿sí se la juega? No se la jugó, obviamente lo operaron por la laparoscopía, le ligaron el aneurisma y fin del problema. ¿Ok? Muy bien. Aquí le vamos a dejar. Continuamos mañana a la misma hora por el mismo canal, chamacos. Si quieren, vuelvan a revisar. Voy a subir el taller ahora, más tarde, y vuelvan a revisar los videos en caso necesario. Quiero pensar que para mañana ya tienen revisados todos los videos, porque el viernes les hago examen. ¿Sale? Sale, chicos. Nos vemos mañana. Estudien, por favor. Sale, Doc. Gracias. Bye. Saludos. Gracias.